Eso le falta mucho trabajo todavía. Les voy a enseñar cómo hacer un tema de calabozo para un RPG. Esto es en Fox City. Lo que van a hacer es agarrar unos acordes que les suenen bien. Para hacer esta especie de rasgado, si quieren llamarlo así, syncopation se llama en inglés para piano, pero esto está diseñado para guitarra. Ahorita van a ver por qué. Pues, pegan este truquito en FL Studio, le dan control A y le dan Alt S. Les va a abrir el Stromizer o el rasgador. Y ahí se selecciona las opciones que quieren. Pero yo no importa eso, eso así lo dejé yo. Pueden randomizar y mover más el velocity de las notas. La velocidad con el R. Les abre el randomizer. Esto es para darle más humanización a las notas, para que no suenen tan robóticas en sí. Si lo muevo, suena más como si un ser humano lo estuviera tocando. Para crear una melodía nos basamos en los acordes. Se preguntan por qué las notas están así, es porque yo hago esto. Realmente hacerlo así, yo simula como que una persona está tocando realmente el piano debido a esta cuestión que tienen los pianos que se llama el pedal sostenido, porque si lo ponemos así, no suena tan realista como esto. Lo que estoy usando un plugin que se llama Keystone Classic, que es totalmente gratis, lo pueden buscar en internet. Ustedes pueden utilizar el plugin que viene por default en FL Studio, se llama FL Keys. Es funcional con ciertos efectos, pero yo utilizo esto porque me gustó bastante y es gratis. Ya que tenemos todo esto en piano, recomiendo duplicar la melodía que ya le hicieron para cambiarla con otro instrumento para hacer más layering. Queda más convincente así. Ahora, lo que ustedes van a hacer, si quieren, es sacar arpegios de los acordes que ya hicimos. Ahora, esto no suena muy bien porque está en piano, pero cuando cambien los instrumentos van a ver el cambio tan drástico que va a ser. ¿Cómo se sacan arpegios de los acordes? A sus acordes. Seleccionan Alt A. Seleccionan Control A y le dan Alt más A. Y así sale el arpeggiator que viene por default en FL Studio. Por último, vamos a poner un efecto de sonido random. Este efecto lo encontré en Sakura, un plugin que viene por default en FL Studio. Es un efecto random para... Ahora, una vez que cambiemos los instrumentos, quedaría algo así. Y listo, ya tienen su tema de calabozo para RPG. Ahora, para hacer el mismo tema de calabozo y digamos que estamos en batalla, no sé, una pelea random, por decirlo así, hacemos lo mismo, solo que rellenamos con otros instrumentos.
Y simplemente agregamos una batería lenta, dependiendo del tiempo, en este caso de 130 BPM. Acá yo tengo dos drum loops. Si ustedes saben escribir batería, ustedes hagan lo que quieran. Yo utilizo drum loops porque no entiendo nada de batería. En el caso de que hagan lo mismo que yo, digamos que ciertos drum loops no vienen realmente acordes al tempo de su composición. Lo que ustedes van a hacer es entrar aquí en esta flechita, al menos en FL Studio, esta flechita en su drum loop. Le van a dar acá, beat to tempo, y van a seleccionar el rango que esté, bueno, en este caso está 130, ustedes seleccionen 150. Es lo más acercado a 130 y así queda los drum loops de acordes al tempo. Y bueno, la composición completa sería así.